Amas de Casa. Hola amigas y amigos de Super Amas de Casa, soy Berito y hoy voy a hacer un videito especialmente a todos aquellos que son papás o mamás de algún niño con necesidades especiales. Y también porque de verdad me siento muy agradecida con todos esos mensajitos bien bonitos que me ponen en los videos, en las fotos. En verdad suben muchísimo mi ánimo y pues me dan ganas de echarle más ganas a los videos. Yo sé que pues me desaparezco bien feo, ¿verdad? Pero aquí ando, amigos. Y quiero hacer este video pues para que me conozcan todavía un poco más, ¿no? Especialmente en cuanto a mis hijos. Entonces les quiero contar la historia de cómo viví este proceso. Es que ando viendo aquí el reloj porque mi bombón ya no tarda en llegar de la escuela y tengo que estar, pues, al tiro. Entonces, amigos, el proceso que yo viví con ellos fue de esta manera. Espero que te sirva mi experiencia. Pasó que cuando yo me casé con mi esposo decidimos no tener hijos prontamente. Dijimos, pues vamos a esperarnos, hacernos de nuestras cositas, de tener algo propio, ¿no? Y así fue, amigos. Ya una vez que tuvimos nuestro apartamento y ya vimos que las cosas estaban más o menos estables, pues ya ahora sí vamos a tener un bebé, ¿no? Pues durante mi embarazo de mi chinito lo viví increíble. Ya saben que uno se cuida, no comía cochinadas. Bueno, dos que tres a veces me gustaba mucho lo picoso y todo eso, pero trataba de comer siempre muy saludable y todo eso. Entonces, mientras viví ese embarazo, pues mi esposo y yo hacíamos planes. Oye, ya sabemos qué va a ser. Vamos a meterlo, entonces, a lo mejor a clases de karate, a que aprende otro idioma, algún instrumento musical. Bueno, empezamos a hacer un montón de planes, que ya lo he comentado en algún otro video, con nuestro chino. Pero pues uno pone y Dios dispone. Entonces ya cuando nació, que vimos que le faltó oxígeno, que tuvimos muchos problemas, nuestra vida cambió. Y no cambió inmediatamente, porque cuando yo tuve a mi bebé y yo lo veía tan normal, amigos, tan, o sea, me lo dieron y él se desarrolló hasta cierto punto normalmente, que yo dije, ay, pues no le afectó. Entonces pues voy a lanzarme a tener otro bebé. Porque los planes que yo siempre tuve es de que dos niños seguiditos, uno tras otro, y que crezcan juntos. Y si les tengo que quitar el pañal, pues va a ser rápido. Y bueno, ya ven, uno les digo, hace planes, ¿no? Entonces yo ya estaba embarazada de mi bomboncito, de mi Axel. Y mi chino, le empecé a ver que se comportaba de una manera extraña, ¿no? Ya no normal como yo pensaba que así era. Sobre todo cuando uno es primerizo, ¿no? Uno, pues no sabe ni qué tranza, ¿no? Entonces, ya después empecé a ver que el daño cerebral sí le había afectado. A tal grado de que, pues, no, hasta hoy en día no habla, no hace muchas cosas, ¿no? Pero pues para entonces yo ya estaba embarazada de Axel y de por sí que siempre había decidido tener dos niños y no más. Entonces, pues nació Axel, amigos, y también lo vi muy normal, ¿no? Lo vi muy normal desde que nació hasta que empezaron a ver los meses en los que ya se tenía que sentar. Entonces empecé a ver que las cosas no estaban bien en él y entonces, en ese momento en lo que me caía el 20, sí fue difícil, amigos, ¿para qué les digo que no? Sobre todo cuando uno ya tiene sus planes, ¿no? Entonces empiezas a ver, ay, 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 a ver, ¿en qué momento? A ver. No entiendo. Esto no está funcionando como yo lo tenía planeado. Entonces, esto me recuerda, amigos, a lo que me dice una amiga, Berito, yo quisiera ver la vida color de rosa como la ves tú, pero en ese momento yo no la estaba viendo rosa. Gracias a Dios siempre lo he conocido a él y me hace ver las cosas de otra manera. Entonces en ese proceso hubo momentos en los que le decía a mi esposo, ay, es que me dan ganas de echarme a correr, irme lejos, y él me decía, conociendo tu condición física, no creo que llegues a la esquina. La verdad es que mi esposo ha sido un gran apoyo, un pilar en cuanto a su fortaleza. Obviamente yo creo que él vivió esta experiencia a su manera, tiene su propia versión, les digo, y me tocó vivirla así, ¿no?
Entonces ya cuando dije, ok, está bien, está bueno. Así pasaron las cosas, así Dios quiso. Y no se trata de que yo dijera, ¿sabes qué, Dios mío? Esto y el otro, ponerme a reclamar. Porque les digo, uno ya lo conocía, ¿no? Entonces fue aceptarlo y sobre todo enfrentar los problemas, las circunstancias, hasta la fecha, hasta hoy, de una manera inteligente, de una manera pasiva, y no pensar en el futuro. Entonces son las cosas que me han ayudado a salir adelante, especialmente, pues les digo, conozco de Dios y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo a entender a otras personas, a ver el mundo de muchas personas que tienen hijos con necesidades especiales. Y de alguna manera, amigos, déjenme ver la hora porque mi bombón. De alguna manera, amigos, quieran o no, si mis hijos no hubieran estado así, me hubiera perdido de muchas cosas, de conocer a otras personas, de entender a padres con niños así. En fin, amigos, muchas cosas que los que conocemos de Dios sabemos que todo coopera para bien, amigos. Todo coopera para bien. Especialmente porque si nos ponemos a pensar, al menos mis hijos, en su condición en la que ellos están, ni siquiera se dan cuenta de lo que está en sí pasando a su alrededor. Si ellos en su condición que no se dan cuenta son felices, ¿por qué yo no serlo? ¿Por qué no ser nosotros, estar bien? Y sobre todo para ellos. Siempre estoy tratando, les digo, de vivir mi día a día, no estar pensando, oh, pero ¿qué va a ser? No, jamás pienso en ese momento. Yo dejo que los días siempre comiencen. Hoy estoy bien, hoy me paré bien, hoy lo vamos a vivir. Y ya Dios dirá, ¿no? Entonces, lo que sí le pido mucho a Dios es siempre encontrar buenas personas en el camino. Que Dios me dé sabiduría. Y sobre todo, más paciencia, mucho más paciencia. Yo sé que si con niños normales a veces nos sacan las canas verdes, pues a veces con los que tienen necesidades especiales, pues nos las sacan de todos los colores. Pero siempre trato de no enojarme y decirme, ¿para qué me enojo? Ya, ¿para qué me enojo? Pues total, ¿no? Trato de controlar la situación de tal manera que pues ni yo me pase de que me vaya a enojar ni vaya a actuar mal para con mi niño, ¿no? Con mi hijo. Siempre encuentro las maneras para reprenderlo, especialmente el chino porque es el más travieso. Entonces, pues mi vida no es que la vea de color rosa. No sé si es rosa, solamente sé que si yo me enojo, si yo me pongo mal, si yo hago berrinches, no va a cambiar nada. Si supiera que va a arreglar las cosas, pues imagínense, ya me hubiera llorado un mar, ya me hubiera hecho un remolino ahí en el piso del berrinche, qué sé yo, para saber que la situación se va a arreglar. Pero como no se va a arreglar, ¿para qué estar así? O sea, al contrario, te hace daño, ¿no? Entonces, tratar siempre, amigos, de buscar el lado bueno de las cosas. No es fácil, pero para quienes conocemos de Dios, que es lo más hermoso y lo más maravilloso, y tratar de hacer lo mejor humanamente posible por ellos. Así que bueno, me despido. Recuerda, la vida es hermosa. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Bye, bye. Ya me voy porque ya mi bombón ya no tarda en llegar, amigos, y ya me eché mi buen chisme aquí. Bye, bye.